en la barrera, viene el cobro, jugada de pizarrón, el disparo. ¡Gol, gol! ¡Gol! ¡Cacique! Jason Esquivel, el costarricense, suma uno más a su cuenta. Ganan los caciques 1-0, jugada de pizarrón, bien elaborada, de las que se trabajan en la semana, de las que seguramente seguiremos viendo con los caciques bajo el mando de Mauricio Cruz. Un centro que todo el mundo esperaba que fuese por elevación, nunca se imaginaba. Dentro del área, demasiado en solitario, o sea que la saga se descuidó completamente. Cuidado, otro disparo, reacción del portero, Carlos Mosquera, y la manda para tiro de esquina. Llegó a tocar y ahora sí en serio el equipo de los caciques buscan el segundo tanto del partido. Produjo un cambio, ya les digo de quién se trata, pelota por arriba, quiere despejar, se enreda. Claro, la grama está complicada también para buscar cómo despejar. Le queda todavía para los caciques, disparo, disparo de zurda, le salió, gol. Coronel, firme con el coronel, el segundo tanto del partido. Los caciques 2-0, bendita lluvia San Sebastián, aquí prácticamente dándole el chance para estar ganando 2-0. A pesar de contar con un jugador menos, Dirigen ha propuesto en los últimos minutos y les ha llegado, por lo que decíamos, por la capacidad ofensiva que tienen estos jugadores, han despertado bajo la lluvia, como decía Francisco, bajo la bendita lluvia, y Dirigen, de estar un 0-0 complicado ante el Mazachape con un jugador menos, pasa a ganar 2-0 y ya prácticamente controlando el partido, y se pueden venir muchos más goles porque queda casi media hora de partido todavía. Douglas Pérez no le llega a acompañar, finalmente ahí está Camilo Gutiérrez. ¡Qué bonita como lo hace Camilo! ¡El disparo! ¡De lujo! Extraordinario cómo se quita la marca Camilo, se hace el espacio de derecha, el disparo apenas desviado de la puerta de Carlos Mosquera, el colombiano. Ahí está la repetición, qué bonita jugada de Camilo, ¿eh? Ahí está Donaldo, Cano, ¿qué haces Cano con la pelota? Vamos a ver, penal. Lo marca, claro que es penal, lo prensó, le hizo la trenza. Lo marcó sobre el área el árbitro Luis Rocha. Vamos a tener posibilidad de gol de los mazachapinos. Ahí está el movimiento. Claro que lo clava. Y el balón que viene a cobrarlo va a ser Vado. Era Vado el indicado. Estamos sobre el minuto 88. Viene el cobro. Es Vado. Tiburones se pone 2-1 en el cierre del partido. Ahí está Vado.